Hola gente, ¿cómo va todo? Tengo la música en reproducción en plan en loop, pero ¿qué tal todo? ¿Cómo va? Ay, hoy vamos a hacer un poco una intro de un juego que hace tiempo que quería jugar. Y nada, aunque sea una horita o una horita y media, porque hace mucho, mucho tiempo que lo quiero jugar y es como, ah. Así que nada. A ver, un momento, miro una cosa. Vale. A ver, sí, lo captura bien. Es que antes, es que he estado como una hora y media, una cosa así, en plan intentando que funcionase Dolphin y no me. Y no quería. No quería, no quería, no quería. Y yo como, ah, pero quiero jugar. Y luego con el mando igual también, y yo como. Así que espero que funcione ahora. Recemos, recemos para que funcione. Pero bueno, sí. Ahí está, Chibi Robo. ¡Ah! ¡Qué mono! Por favor. Nada. Vamos a empezar ya. Sí, he avisado por Discord. Sí. Se ha avisado, sí. Ah, vale, ya está. Vamos a darle. Que madre mía, hace no sé cuánto rato que está modo así. A ver. Mira, hace tanto rato que se había desconfigurado otra vez que el mando se había parado ya. Olillo. ¡Feliz cumpleaños, Jenny! ¡Ay! Toma, este es mi regalo. Espero que te guste. ¡Ay! Sombrerito. Parece que le ha gustado, ¿no? ¡Oh, no, no le ha gustado! ¿Qué pasa, Jenny? ¡Oh, no, no le gusta la Jenny! Jenny, ya tienes 8 años, no puedes pasearte todo el día con un gorro de rana. ¡Oh! ¿Cómo que no? Crack, crack, crack. ¡Qué mona! ¡Ay, Jenny! La Jenny. La del barrio. ¡Wow! ¡Ay! ¿Tú también tienes un regalo, Tao? A ver, ¿qué nos da el perro? ¡Ay, qué mona! Y le ha puesto un lacito y todo. Bien, qué perrito más simpático. Ay. Crack, crack. Bueno, ahora me toca a mí. A ver. Te va a encantar mi regalo, Jenny. Sí, fijo. Jolín, la madre. Oh, shit. ¿Pero qué es esto? ¿Podemos permitirnos? Jenny me dijo que quería uno. Ay. Crack. No engañas a nadie. Esto te lo has comprado para ti mismo. No te pongas así. Ya hablaremos. Uy. ¿Qué te parece, Jenny? ¿Te gusta? A ver, lo voy a subir un poquito. Ahí está. Crack. Oh, wow.
¡Somos un robot chiquito! ¡Prepárate, chivirrabo! ¡Es el momento! ¡Oh, my God! Bueno, lo entiendo ya. Crack, crack. Muy bien, allá vamos. Encendido. Ay, madre. Se va a montar una rave. Oh my God. Míralo. Ay, qué chiquita. Ay, qué mono. Quiero uno. Sí, chivirrobo. La madre está como... ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Crack, crack! Estamos aquí para que estéis contentos. ¡Soy Telly! ¡Soy Telly y este chivirrobo! ¡Ay! ¡Increíble! ¡Crack! ¡Oh! ¿Esta es una fiesta de cumpleaños? Lo has pillado. Vaya chivirrobo. Hemos venido a la fiesta con las manos vacías. Necesitamos encontrar un regalo para Jenny, rápido. Me encanta cómo gira la cabeza. ¡Oh! ¿Qué te parece esa flor, chivirrobo? No. Sí. Ay. Bueno, dejaré que tú te encargues del resto, chivirrobo. Venga, va. Ay, qué mono. Uy. Oh, ah, es alucinante. Yes. Ahí está. ¡Jenny! ¡Crack! A ver. Si el pulso. Rosa. ¡What! ¡No! ¡Me! ¡Lo! ¡Creo! ¡Creo! Oh my God. Ay. Vaya. Muy bien. Chivirrobo, chivirrobo. Usa tu chivicóptero. Chivicóptero. Viene de serie con todos los chivirrobos. Solo tienes que activarlo. No puedes volar hacia arriba. Ah, oh, vaya. Solo puedo planear. Ok. Pero atiende. Puedes usarlo para bajar de sitios altos sin hacerte daño. Pulsa X para abrir el menú de objetos. Pulsa esto hacia la izquierda o a la derecha para seleccionar el chivicóptero y confirma con A. Uy. Me encanta cuando dicen cosas así, es como dentro de Chivirrobo tiene también un panel así. Tiene un mando. Ay, si pulsas A, podrás planear durante unos segundos. Vale. Está bien para sobrevolar objetos. Hay pequeños huecos entre plataformas elevadas. Vale. Escucha, Chivirrobo. Usa Chivicóptero, ¿vale? Vale. No quiero que te caigas y te rompas. Cuando quieres guardar el chivicóptero, pulsa B. Vale. ¡Ah, qué mono! Vale.
¿Y ahora qué? ¿A dónde voy? ¿A la tarta? Creo que el pastel lo ha hecho mamá. De todas formas, tú no comes chivirro. Oh. No quería herir tus sentimientos, pero es verdad. Dios. Oh. Si te acercas a algo y aparece el icono... ¡Exclamación! Pulsa A. Es como... Pulsa A. A ver. Crack. ¡Chivirrobo, chivirrobo! ¡Dale la rosa, Jenny! Sí. ¡Ay, mira la que mona! ¡Crack! ¡Crack, crack! Oh. ¡Has conseguido 20 puntos felices! ¡20 puntos felices! ¿Has conseguido 120 monedas? Supongo. ¡Reparte alegría! ¡Consigue puntos felices! Y... ¿Mane? Mane haciendo que todos estén felices, estén contentos, ¿no? Vale. Supongo que debe decir, haz que todos sean felices. Si consigues muchos puntos felices, hubieras puesto sal en la chibi clasificación. Dale. Hay que llegar al número uno. Ahora que ya tiene sus regalos, Jenny tendrá que soplar las velas. Bien. Una, dos, y... Ay... ¡Qué mono! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ah! El padre. Y siguieron divirtiéndose... hasta tarde por la noche. Chivicasa. Bien hecho, chivirrobo. Al principio estás un poco nervioso, pero te las has arreglado muy bien. Hay que procurar que los Anderson estén muy contentos de tenernos. Bien. Veamos cuántos puntos felices tienes. Tu puesto en la chibi clasificación pasa de 1.000.000 a 781.969. No está mal. Para conseguir otra batería de regalo necesitas 60 puntos felices más. Consigue todos los puntos felices que puedas y sube en la chibi clasificación. Dale. Si alcanzas el primer puesto, pues te transformarás en super chivirrobo. Oh my god. Yo, Telly, haré lo que esté en mi mano para que lo consigas. Cuenta conmigo. Qué money. Oh, ¿quieres guardar la partida ahora que estás aquí, chivirrobo? Sí, vamos a guardar. Yeah. Podrás guardar la partida tras recargarte en cualquier enchufe de la casa. Vale. Pero no te olvides de volver a la chibi casa para ver la chibi clasificación. ¿Vale? Venga, conseguir puntos felices hasta que consigas ser super chibi robo. ¡Vamos! Yay. ¡No puedo! Ah, vale. No me dejan. Ah. Este papá lo han puesto a dormir al sofá. Oh, Dios mío. Se ha divertido demasiado en la fiesta. Creo que está muy cansado de la emoción. Oh, pero ahora quiero que te fijes en la parte superior de la pantalla. Verás un sol durante el día y una luna durante la noche. Esto es que rompe un poco la cuarta pared. Es como... Ah. Ahora mismo la luna está afuera, así que eso significa que es de noche. ¿Vale? Vete a por unos puntos felices. Sí.
Venga, vamos. ¡Ay, tengo batería! Me parece que tanto nerviosismo ha agotado Gauta. Pero me alegro de que lo haya pasado bien. ¡Oh! Mientras caminas, tu batería irá bajando. Vigila bien el contador. Sí, eso he visto. Si ves que se te ha acabado la batería, enchúfate en alguna toma de corriente y recarga. Vale. Oh, confeti. Los desperdicios al cubo de basura. No. Le he dado sin querer. What the fuck? ¿Qué es eso? Tengo miedo. Hola, ¿quién eres tú? What? Querido diario, otra vez estoy atrapada. La cabeza en el salón y el cuerpo en la cocina. Te hemos dejado aquí tirada, como siempre. ¿Tao? Me suele tirar un poco más lejos. He estado cansado y me dejó aquí. Por lo menos puedo ver al capitán Zocomán. Zocomán. Creo que no es bueno que lo mire tanto. Es como un caballero con su armadura. Oh, capitán, perdón, no te había visto. ¿Estás de ronda? ¿O me estás rondando? Oh, what the fuck? Oh, nos ha visto. ¡Ah! ¿Eh? ¿Estás leyendo mi diario? Para, qué descaro. Bueno, qué descarado. ¿Eh? ¿Quién eres? ¿Qué es todo este barullo? ¿Eh? ¿Pero se puede saber? ¿Ese juguete habla? Sí, en esta casa las cosas son así. ¿Crees que es normal? ¿Crees que no es normal? Pues no. Pero bueno, en el mundo ahora donde ya existen los robots, entonces ya... bueno, es sorprendente. Entonces, ¿hay más juguetes? Perdón, no me he presentado. Soy Telly y este es Chibi-Robo. ¿Es el juguete del perro? Me llamo Vivi. Encantada de conocerte, Vivi. Estaba escribiendo mi diario y pensé que lo estabas leyendo. ¡Qué susto! A todos les pasa. Chibi-Robo es tan pequeño que es fácil no verlo hasta que ya está ahí. Permite que me disculpe en su lugar. Sentimos mucho haberte asustado. Bueno, mientras no haya leído nada sobre mi amor secreto por el capitán Zocomán, no pasa nada. What? ¿Pero por qué no se disculpa el mismo? Es que no tiene boca, ¿no? Me alegra que me hagas esa pregunta. Pedir disculpas es una de las funciones básicas del representante, y ese soy yo. O sea, es como nuestro manager, ¿no? ¿Eres su representante? ¿De verdad? ¡Qué raro! Voy a escribir esto en mi diario para que no se me olvide nunca. Toma. Dios. Las chicas y sus diarios. Esto puede durar un buen rato y yo me voy. O sea, que no me deja ir por aquí, ¿no? Vale. Papelito. Papel. Nice. Las desperdicias al cubo de basura. Cámara a veces me hace cosas raras. El emulador, supongo. ¡Ah! Moneditas. Galletas. Roce de galleta. Tirin. Bien. ¡Ah! ¡Te pillo! What? A ver. ¿Qué es eso? ¡Mira eso! Es el cepillo de dientes de papá. Cógelo, seguro que no lo echa de menos. Ahora que has conseguido esa herramienta, puedes limpiar un montón de manchas. Ah, amigo.
Mira la pulsa. Pulsa X para ver el menú de herramientas. Selecciona cepillo de dientes con el stick y úsalo con A. Vale. Si quieres guardar, pulsa B. Bueno, como el otro, ¿no? ¡Oh! Mira esa mancha justo debajo de ti. ¿Quieres intentar limpiarla? A ver. ¡Ay! Me dan puntitos también. Sí, así es, lo has pillado. ¡Oh! POV. Eres un robot chiquito. Dale. ¡Oli! Me he vuelto un robot chiquito. Fer, mira. Somos un robotito. Envoltorio. Los desperdicios saco de la basura. Chibirobo. Este juego hacía muchísimo que lo quería jugar. Pero mucho, mucho, mucho. De la GameCube de hace mucho tiempo. Exacto. A ver. ¿Y dónde está el cubo de la basura? Uy, momento. Ya está, ya he vuelto. ¿Ayer qué hicimos? Nada, estuvimos un rato más en plan jugando. Fuimos, yo, bueno, jugué al Jump Force, que por cierto, me enteré después que el servidor online lo cerraron. Así que... qué mal. Tira la basura con A. Vale. Ah, no, que le he dicho. No le he dado más. GG. Pues sí. Ah, amigo. Así me dan cosas. Has ganado un total de 22 puntos felices. Bueno, muchas más, ¿no? Ah, amigo. ¿Puedes subir? Sí, puedes subir. Fergus dice, no es porque se me hace que lo conozco a este juego. Es bastante antiguo, la verdad. Bueno, puedo caer, ¿no? Aquí, sí. Aquí no me voy a hacer daño. Fergus dice, ¿jugarías al Toy Story? Es muy divertido. ¿O al Pac-Man World? Podría probar un día, si no. Es que hoy lo quería empezar sí o sí este. Y lo dicho, me lía un montón a... lo diré. Fergus dice, te aseguro que con los dos te vas a divertir. ¿Sí? Dale, me los apunto. No sé si tengo en Discord de recomendación de juegos, si no, pásalos por ahí. Uy, la tele. ¿What? ¿Eh? Qué raro, me parece que la tele se acaba de encender sola. Uy, no, que me muero. Dale, dale. ¿Cómo me recargo? Oh, Dios. Vale, sí, sí, es así. Uf, ha faltado poco. Tu batería está llena. ¿Quieres guardar? Sí, por qué no.
Pero que ahí diciendo, enseñando la foto de la tarta por Discord y todo. Ahí dando envidia. ¿Qué emulador estás usando? Dolphin. Dolphin. No sé si me va a quedar mucho tiempo del día. No, no creo. A ver, ¿puedo subir? Me va a dejar. Perdona, cariño, no lo volveré a hacer. Z. El delfín está bueno. Sí, se ve rica la torta W. Sí. Sí, sí, puedo subir por algún sitio. Ah, mira, con este puedo ver el... Vale. Vale, por la parte del sillón. What? A ver. ¡Olis! ¿Qué tal? ¿Quién es este? What? Estoy confundido, aturdido. What the fuck? Habla del mal, de la justicia. ¿Qué es la justicia? ¿Qué está mal? ¿De verdad lucho por la justicia? ¿O no soy solo un loco? Un loco ciego. What the fuck? No, yo lucho por la justicia. Ay, los que quieran perturbar la paz probarán mi furia espacial. Toy Story 2. Bueno, 2 no. Ya no sé cuál es. Antes ya ha aparecido un gusano peluche que está vivo. Ah, este es el Capitán Falcomán. Amigo, vale. Eres el mejor, sigue siendo el rey. Toma ya. Qué porte. Y la pose y todo. Capitán Falcomán. Buenos días, Chibirrobo. ¿Mm? No respondes, ¿eh? Tín, tín, tín. Código de Justicia Espacial, capítulo 1. Saluda siempre a grito pelado. Nice. Puede que el hecho de ver tantos juguetes moviéndose y hablando te haya asustado. No tengas miedo, amigo. Los juguetes hasta de esta casa caminan y hablan cuando no hay humanos. Ah, o sea, por la noche, ¿no? Basta de hablar. La cháchara me aburre. Seamos amigos, el pequeño. Vale. Como amigo me siento obligado a decirte que falta justicia en tu vida. What? Pero el Capitán Falcomán puede solucionarlo. A ver, amigo. Toma, este regalo especial es para ti. Ay, no. Capitán Falcomán. What? ¿Quieres que te diga cómo se lleva? Sí, ¿no? Tu sinceridad y tu buena fe merecen una buena recompensa. Serás mi aprendiz. Sí, a ver. ¡Ah, amigo! Si el cursor está en la barra de... Sí, en este. Abajo tengo que ver el otro. Eso es. Vale. Al hacerlo pasarás a la barra de disfraces. ¡Que me puedo poner el trajecito! ¡Ay! Después de dirigir el disfraz que quieras, pulsando derecha o izquierda. ¿Quieres que te lo explique de nuevo, amigo? No. Eres listo. Volveremos a vernos, pero ahora me voy. Si te interesa luchar por la justicia, ven a hablar conmigo. Te daré una buena charla sobre la justicia. Vale. ¿Y puedo hacer algo en plan de... poses? ¡Chibirrobo! ¿Estás intentando posar con Z? Sí. Todavía no se sabe cómo, no sabes cómo se hace. Habla con Zocoman para que te enseñe. ¡Ah, amigo! ¡No! ¡No! ¡Quiero hablar con él!
¡No! ¡No! ¡F! Me voy a tener que esperar, ¿no? ¡Chivirromo! Muy bien, ya has hecho bastante. Estoy orgulloso de tu trabajo. Oh, la noche ha terminado. Volvemos a la chivicasa. Oh. Vamos, ni dormir nos dejan. Oh, buenos días. Veamos cuántos puntos felices tienes. A ver. Tu puesto en la chibi clasificación pasa de 781.969 a 400.401. Not bad, amigo. ¿Necesitas conseguir otra batería de regalo? Para conseguir otra batería de regalo necesitas 26 puntos felices más. Vale. Si llegas al primer puesto... ¡Oh, my God! ¡Todo chiquito! Bueno, puedo que esté hablando demasiado. No quiero que te hagas ilusiones. Pero tendrás derecho a una actualización que te transformará en Super Chivirrobo. Cuando lo consigas, las chicas no te dejarán en paz. ¡Oh, my God! ¿Quieres guardar la partida ahora que estás aquí, Chivirrobo? Sí. Vamos a guardar. Yes. ¡Nya! Vamos. ¡Uy! A ver. ¡Ay! La niña está ahí. Si voy con esto encima, voy más rápido, ¿no? Creo que sí. Ah, el padre está ahí arriba. Crack, crack, crack. Crack, crack. Se lo dice crack. Crack. La niña rana. Dame, dame. Sube, crack. Ah, sí que he dicho algo distinto. Oh my God. Crack, crack, crack. Crack, crack. Crack. Dibujar. Crack. Ay, qué mono. Jenny te ha dado 13 puntos felices. Reparte alegría. Oh. Dibu crack. ¿Que me va a dibujar? Ay, qué mona. Ah. ¿Y eso de ahí? A ver. Anillo rana. Vale. No sé qué debe pasar si te... Si es que te mueres. A ver. ¿Y si se lo doy a ella, ya que es de rana? Crack, crack. Crack. Dame, crack. Ah, mira, sí. Sí. Gracias, crack. Ay, qué bonito. 33. Y dinero. Reparte alegría. 9 más, crack. 9 más, vale. A ver. Que me pisa. Ah. No sé si puedo subir por aquí. A ver, voy a probar. Ah, sí puedo. Pensaba que no. Pero sí, sí puedo. Yay. No.
te pasa? Ay, no, que me estoy... ¡Ah! Ahora que he llegado aquí arriba. ¿En serio? Me muero. Me muero, me muero. Me muero, me muero. Ahora. Bu. Uf, ha faltado poco. Tu batería está llena. ¿Quieres guardar? Sí, vamos a guardar. Sí. ¿Estás listo? Entonces vamos. Vale. A ver. Que a lo mejor no quiere que suba. A lo mejor solo tengo que saludar desde aquí abajo. ¿El pie? Ah, mira, sí, sí puedo. Hola, Chibirro, ¿qué tal estás? ¿Ya te has acostumbrado a la casa? Mamá está enfadada, pero no te preocupes. Tú consigues muchos puntos felices, ¿vale? Oh. A ver, voy a limpiar eso de ahí. ¿También puedo irme? ¡Puedo irme! Entrada. ¿Quién es? ¿What? ¡Texas, Dakota! ¡Sí, señor! Quiero un informe para ayer. ¿Qué es esa cosa? ¿Es un intruso? Creo que viene en el salón, señor. Todos esos puestos soldados son huevos. ¡Sí, señor! ¡Venga, venga! Oh no, que me van a atacar. Oh shit. Posiciones defensivas, ¿ah? ¿Eh? Oh no. Que no son solo tres. Oh no. Amigo. Vale, ya me está enseñando que tengo que buscar una tacita. Entonces son motorizados paseándose por el perímetro. Por el honor del ejército. Del ejército huevo. Mira mi huevo. Ah, detened a esa intrusa, panda de huevones. Panda de huevones. Disparad en cuanto esté al alcance. Recordad el entrenamiento. ¡No bajéis la guardia, soldados! Chibirrobo, estamos en un buen lío. Sí. No, no estamos en un lío. Chibirrobo, el ruido raro viene de por ahí. ¿Qué? ¿Se oía un ruido raro? Creo que deberíamos investigar, pero parece que un poco peligrosete. Y tan peligrosete. Creo que será muy difícil pasar por ahí. Esos huevos parecen muy duros de pelar. Me piro, ¿no? Mejor entonces. ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Que me disparan! ¡Ah! Ay, panda de huevones. En serio, me han matado. Bueno. Nada.
Ah, no, sí, tengo que pulsar. A ver. ¡Chivirrobo! Todos tus esfuerzos han hecho que mamá esté muy contenta. Me ha dado unos cuantos puntos felices y Mane para ti. ¡Ah, Mane! Mane es del dinero, Mane. Y cuando hayas limpiado bastante, te llevarás una bonificación de limpieza. Te llevas... 10 puntos felices. Y... 27 Mane. Mane, Mane, Mane. Gracias a ti. Están todos cada día... Cada vez más y más contentos. Vale. A ver. Happy, happy. Has conseguido una bonificación de limpieza. Mamá me ha pedido que te la dé. Te llevas... Madre mía, cuánta cosa, ¿no? 8 puntos felices. Y... 29 Mane. Oh, dale. Gracias a ti están todos cada vez más y más contentos. Oh. Me encanta con el cepillo este. Que es, ahora que me fijo es del mismo tío este, el capitán. A ver. Deja que me ponga a cargar. ¡Hola, Nas! Uf, ha faltado poco. Tu batería está llena. ¿Quieres guardar? Sí, sí quiero guardar. Cada vez que se pueda guardar, tenemos que guardar. Yes. Aunque tengo que configurar lo de arriba porque se muestra en plan todo el rato lo de... de ahí, pero sí. Bien, un poco frustrado por el tema de que quería empezar antes, pero Dolphin no quería funcionar. No se quería capturar primero, no quería cargar el juego, no sé. Y he empezado pues eso hace como 3/4 de hora o una cosa así. Así que... Ah. A ver. Quiero subir ahí. Pues que no sé si tengo batería suficiente. A ver. Déjame subir. No. Ahí está. Sí. Dolphin dijo no. A ver. Puedo subir por aquí, como he hecho antes. Vale, ahora sí creo que podré. ¿Y? Vale. No. Chivirrobo. Mamá está muy enfadada conmigo ahora. Me ha echado de dormitorio. Oh. A veces me da un poco de miedo, ya sabes. Tú ten cuidado, Chivirrobo. Avance informativo urgente. Hola, mi amor. Hola. Mi corazón, mi bomboncito de chocolate. Hola, hola. Mi preciosa cosita bella, mi chiquis, mi bichota, la que se robó mi corazón, Holly, como estás. Oli, oli. El texto. Oh my god. Bien, lo dicho. Un poco frustrada más por el tema este, que Dolphin no quería ir. Pero ahora sí lo he conseguido al cabo de 1 hora y media, una cosa así, hacerlo funcionar, así que. Zip. ¿Eh? Atención, todos los chivirrobos están siendo atacados. Y todos los atacantes son nada menos que. Los aragnos. ¿Aragnos? ¿What? ¿De dónde vienen? ¿Por qué atacan? No lo sabemos. Puede que odien a los chivirrobos sin más. Queridos espectadores, ¿estás un chivirrobo a salvo o en peligro? Son las 10 de la noche. ¿Dónde estás el chivirrobo? Ahora pasamos a las noticias meteorológicas con Agapito Montes de Pato. Oh, manga. Gracias, Rodolfo. Te va a encantar el tiempo. Mañana va a llover, a nevar y hará mucho sol. Joder, de todo, ¿no? ¿Me han dicho?
O sea, el mundo es un caos. Itachi barra baja dice, a ver. No puedo creer que me pase media hora buscando cosas para desombificar un aldeano y el güey cuando tengo todo desaparece. No, F. Wow. No tenéis ni idea. Los aragnos son amigos de los chibirrobo. Es verdad, bueno, eso es lo que debería ser. Oye, chibirrobo, tienes que tener cuidado. Ahora los aragnos son peligrosos. Si te pasara algo, yo me pondría muy triste. Ten cuidado. A ver. Ah, no, otra vez. Oh, tampoco para el capítulo del Capitán Zocomán. Estoy impaciente, yupi. Ah, se me olvidaba. ¿Has recogido esa basura? Gracias, Chibirrobo. Has conseguido 10 puntos felices. O sea, él es el que mira la serie. Amigo, o sea que el muñeco también es suyo. Ay, reparte alegría. Y el, o sea que también el cepillo es suyo. Oh, vaya. Bolsa de chucherías. Ahí está, a la basura. Y tendría que ir a cargarme. Nada. Ah. ¿Puedo ir a la mesa? Ay, se acaba el día. Bueno, ya me espero. No, no, no creo que alcance. ¡Olis! Tomejo, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo has llegado al canal? Buenís. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Tiempo vuela cuando tienes a todo el mundo tan contento. Oh, el día terminado. Volvamos a la chivicasa. Oh. Dale, vamos. A ver, ¿qué nos dice? ¿Has trabajado mucho? Veamos cuántos puntos felices tienes. Vale. Te he puesto la chibi clasificación. Pasa de 400.401 a 52.000. ¡Oh, amigo! Hemos subido mucho. Por haber llegado a los 100.000 primeros, Citrusoft te envía un regalo especial. ¡Una batería nueva! ¡Ay! Una nueva batería. Uf. Tu energía máxima aumenta a los 100. Hasta 100. ¡Oh! Vale, o sea, ahora tengo más batería. Amigo. Para conseguir otra batería de regalo necesitas 56 puntos felices más. Vale. Si quieres ser super chivirrobo vas a necesitar algún consejo mío. Está todo chiquito. Todo épico y chiquito. Pulsa ahí para activar la chivisión y presta atención para encontrar objetos. Vale. Usa R para ver el mapa de la habitación donde estés. Y brazos enchufes. ¡Ay! Gracias por el rey, Derpy. A ver. Ahora que lo pienso, creo que nunca he visto a alguien jugar a Chibirrobo. ¡No! Pues mira, ya está. Soy la primera. Yo es que hacía muchísimo que quería jugar a Chibirrobo. Pero mucho, mucho, mucho. Es como un juego que siempre he dicho, ¡ay, tengo que jugarlo! Y nunca me he puesto. Es como, ¡ah! Es que se ve todo mono. Ay. A ver, con oferta de lanzamiento te doy los consejos gratis. Qué bien. ¿Quieres guardar la partida? Sí, vamos a guardar. Sí. Ahí está. Ahí. Y ahí. Plup. A ver, ¿y esto? Bienvenido al Chibi PC. Tienda online. ¿What? ¿Un coche de carreras? Quiero eso. ¿What? ¿Y esto? Demi, ay, pero qué caro. Es un coche de carreras. Ay. Vale. Ah,
ah, esto es para que dure más. Bueno, con el de 5 minutos de momento vamos bien. Si no, sí puedo pillar. Escalera del salón. Mejor no tengo de nada de esto. Bueno. A ver. Vaya chivirrobo, has conseguido un buen regalo, ¿no? Te falta algo. Dile a Zocomán que te enseñe su pose especial. Eso quiero hacer. Me tengo que poner el traje, ¿no? A ver. Ay, ahora que está, espera. Paso el Discord también. Que siempre voy avisando por ahí si hago directo o que... O preguntando en plan de qué queréis hacer. En plan que... Que os vendría de gusto. Y es como... Yeah, ahí está. Oh, me ha caído algo. Oh, mira, es archivo manual. A ver. Me pregunto en qué año lo sitúan esto. El juego. Yo ya lo tengo en mis bases de datos, pero creo que tú deberías leerlo. Vale, a ver qué pone. Chibi manual. Ay, qué mono. Gracias por comprar un chibi robo de la rama del hogar de Citrusoft Robotics. Gracias por tu confianza. Madre mía, cuántas cosas. Vale, esto debe ser en plan de lo que hemos estado viendo. Así que... esperemos que como usuario de chibi robo y tú y toda tu familia quedes completamente satisfechos. Sí. Nice. Mola. A ver. Ahí está el... Tengo que ponerme el traje, ¿no? Supongo. Sí. Amigo. Míralo. Capitán Zocomán. Oh, my God. te queda muy bien, amiguito. ¿Quieres luchar por la justicia? No me mientas. Sé cuando me mienten. Sí. Ay, el gato quiere entrar a la habitación. Esa es mi especialidad, amigo. Siéntate y aprende. What? Ven y estate quieto. Me encantan los pasitos. Muy bien, amiguito de metal. Tendrás que superar la prueba de la justicia. A ver. Será dura, te lo advierto. Pero tú la superarás, estoy seguro. A ver. ¿Listo? Vamos allá. Escúchame bien, robotito. Código de la justicia espacial, capítulo 2. No hay justicia sin pose. ¿Qué es chocho esto ahora o qué? Oh, por Dios. Nunca seas un verdadero agente de la justicia si no dominas este movimiento. Atiende. A ver. Tú debes ser Telly. De ser Telly. Ah, ¿cómo sabes mi nombre? Chocho referencia. Amigo. Es el capítulo 101 del código, amiguito. Vaya, es impresionante. Y da vueltas. Pero estamos a punto de adentrarnos en terreno peligroso. Deberías retroceder. Te voy a explicar lo que tienes que hacer. Cuando empiece mi pose, pulsa Z rápidamente. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Fácil, ¿verdad? A ver. Sí, ¿no? La Z creo que era esta. Sí. ¿Tú puedes, chivirrobo? Allá vamos. ¿O no? Demasiado tarde, demasiado tarde. Inténtalo otra vez. ¿Lo tengo que aguantar o no? Demasiado tarde. A ver. Demasiado pronto. El capitán de comando estaba listo. Vaya, por Dios. Ahora. ¡Oh! ¡Qué épico! Capitán Zocomán. Oh my god.
¡No! ¡Genial! ¡Qué bien! ¡Eres el mejor chivirrobo! Muy bien hecho, chivirrobo. Quiero decir, cadete, chivirroboman. ¡Chivirroboman! ¡Oh, my God! Es un orgullo para mí nombrarte nonagésimo, no, no, agente de la unidad. Ay, de la justicia espacial. ¿Ah? Sí. Ay, amigo. Muy bien, cadete Chibi Roboman. Qué mono. Capitán Zocoman te ha dado 19 puntos felices. Nice. Y, 100 moneditas. ¿Sí? Bueno, poquito a poco. Es que Itachi, por los que no sepáis, se hizo una herida en el pie y estaba ahí medio cojo el pobre. Ay, Chivirrobo, ya dominas la pose de Z del Capitán Zocoman. Demuéstrales a todos lo que sabes, la que sabes hacer. Que la sabes hacer, no la que sabes hacer. Cuando lleves este traje, piensa en la justicia. Hasta luego, nonagésimo nono. Nonagésimo nono. Pues nada. Oh, lo siento, soy un guarrete. Soy un guarrete. Oh my god. Ay, se lo puedo hacer a esa, ¿no? A ver. ¡Olis! Mira qué sé hacer. Mira qué sé hacer. ¿Capitán? ¿Eres el Capitán Zocoman? ¿Eres el Capitán Zocoman? ¿Eres tú, verdad? ¿Le digo que sí? Venga, va, a ver qué dice. Sí. No quiero parecer maleducada, pero ¿tú no eras un poco más alto? Creo que no eres quien dice ser. Necesito una prueba. Haz la pose. Ah, sí, que sí que le tengo que poner la pose. ¡Pam! ¡Oh, my God! ¿Qué ha sido ese ruido? Ese atractivo ruido. ¡Capitán Zocoman! ¡Oh, my God! lo haces muy bien. Vivi, así no. ¡Qué voz de tonta! Solo digo bobadas. ¡Ay! ¡Amigo! Ahora puedo entrar ahí. Sí. ¿Qué le pasa? Da igual, ahora podemos entrar en la cocina. Ah, esto es la cocina. Aún si tiene una manzana ahí. A ver. Oh, no. Uy, no, no. No hay enchufe aquí, ¿no? ¿O sí? Ah, sí, sí, sí hay. Menos mal. Tu batería está llena. ¿Quieres guardar? Sí. ¿Estás listo? Entonces vamos. Vale. Aquí está donde duerme el perro. Mírala. What? ¿Y esto qué es? Antes lo he visto en el... Estaba como arriba. Me está muriendo, así que... ¿Qué es eso? ¿Una puerta? Qué raro, no tengo datos sobre estas puertas en mi memoria. A ver. ¿What? Oh my god, ¿por qué? No, 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 no. ¿Estás bien? No, no estoy bien. ¿Qué? ¿No estás bien? Oh no, ¿qué te pasa? La. ¿Eh?
Esa puertecita tiene ojos iguales que los tuyos. La llamaré Chivipuerta. No, he visto algo ahí. Me ha traumado. What the fuck. Vale, sí me gasta batería. Pero hay monedas, así que... Money, money, money. ¿Pero por qué? Oh, no. What? Ay, amigo. Ah. Oh, no. A ver. ¿Puedo hacer alguna cosa aquí? Aquí, quizá. Esto. Amén. Vale. Voy a ir cerrando ya aquí poquito. Ahora cuando se acabe la noche, voy a cerrar ya. Ay, no. No. Ojo. Ay, que no llevo. No veo nada. Y no puedo hacer nada tampoco. Pip, 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 pip. No, no, no. Bájate. A ver. Vale, así puedo ver también objetos. Vendas, anillo rana. Ahí hay cuchara. Placas. Vale. Uy, se ha ido la música todo de repente. Es como... Ah. Pues se nota ahora que tengo más batería, ¿eh? Por eso. Oye, el gato me abre toda la puerta. Qué susto. ¿Qué? Vale. Un momento. Que ajusto otra vez la puerta. Me la abierto de par en par. Ah. ¿Qué haces, Me mira con una cara de humana. A ver. Y pillo esto. Para mí. Me encanta que uso el cepillito, en plan, creo que es el del padre, el cepillo. Ay, amigo. Ay, que me muero. Que me muero. Me muero. Ah. Y sí. Tendré que mirar esto de la... Porque cada vez que guardo se ve en... Se... En plan, captura toda la pantalla y se ve todo el archivo guardado no sé dónde. Es como... Ah. A ver. Voy a acabar de limpiar eso. Porque no creo que pueda hacer mucha cosa ahora, al principio. Y me ha vuelto a abrir la puerta el gato. Ramita. Desperdicias al cubo de la basura. Vale. ¿Cubo de la basura es solo el de antes o hay en varias habitaciones? No sé. Bueno, iremos viendo. Aquí creo que no puedo hacer nada más. La cocina ahora. ¡Uy! Ha salido un gato. Gato, ¿qué quieres? Se pasea delante a la pantalla. ¡Ah! No, aún no lo he probado. Que creo que lo voy a hacer, si no, mañana. Tú. ¿Qué estás haciendo, gato?
Está aquí intentando tirar cosas. Ay, encima se ha acabado. Bueno. Chibi Robe, ¿no te apetece descansar un rato tranquilo en casa? Sí. Oh. Bueno. Vale. Oh. Buenos días. Vemos cuántos puntos felices tienes. No sé si muchos más. ¿Qué haces? El gato quiere tirar todo lo que tengo aquí arriba. A ver, te he puesto de 52.000 a 11.000 a 144. Está bien. ¿Qué haces? Tendrías que ver al gato, ¿no? Para conseguir otra batería de regalo solo te falta un punto feliz. ¡Uno! ¡Jolines! Consigue más puntos felices para algún día llegar a ser Super Chibi Robo. ¡Gato! ¿Por qué quieres tirar todo ahora? ¡Amigo! ¿Quieres guardar la partida? Sí. Y ya voy a cerrar ahora. Sé que ha sido cortito el directo, pero es que... culpata al el emulador que me ha hecho el loco durante una hora y media. Yo ahí... entre el mando y el juego que no iba. Pero sí. ¿Qué más decir? Mañana sí haré directito, en plan, más rato. Si no, creo que voy a seguir con Chibi Robo o con Pokémon. Depende. Pero lo dicho, gente, gracias por pasaros, toda la gente que habéis llegado hoy por aquí, nueva. Lo dicho, pasaros por Discord, he pasado por aquí. Que seguramente después a lo mejor me ponga un ratito a hablar por allí, hacer las diarias de Genshin, como siempre. Y nada, nos vemos si eso mañana un rato, ¿vale? Por la tarde. Y nada, bye bye. Nos vemos.